Despertanos, les habla Draghi. Estamos en el review de mi motherboard que he elegido como el buque insignia, el orgullo del ejército espartano, y efectivamente es una X399 Aorus Extreme. Y te vas a preguntar, ¿por qué, Draxito bebé? Pues bueno, en primer lugar me llamó muchísimo la atención el diseño, esa fuerte sensación de que el cambio radical ha tenido lugar para tener un diseño sobrio en colores grises metálicos que realmente me gustaron mucho en esta nueva versión de Gigabyte. Antes de continuar, le envío un fuerte abrazo y un saludo a nuestros amigos de Bolivia. Espero verlos pronto y pues bueno, ya, basta de personalizaciones. Y pues bueno, hablando de personalizaciones, el nuevo diseño me gustó bastante, pero no solo eso, también es muy funcional, ya que otra de las características es el enfriamiento de 8 conexiones de ventilación con sensores de temperatura, y esto se traduce en una armadura térmica con RGB integrado que va a refrigerar y pues bueno, da vista bastante bien a 10 fases de conexión y los MOSFETs que quedan totalmente fríos y fríos, ya sea en la parte de un lado y en la parte de arriba, ya que llevan unas almohadillas de alta conductividad, y no puedo dejar de pensar que este disipador del chipset X399, pues la verdad es un protector térmico que tiene el símbolo de Aorus y también cuenta con RGB, y pues me encantó que tiene una triple opción de M.2 igualmente con protecciones térmicas, que aunque puede soportar 4 vías de tarjeta gráfica, o sea 2 de por 16 y 2 por 8, pues sigue usando las mismas 48 líneas de la CPU, proporcionando un ancho de banda totalmente completo. En mi caso, pues bueno, no creo que sea necesario, sin embargo, siempre es bueno tenerlo. Por ejemplo, en su panel trasero podemos observar que tiene todo lo que necesitamos para las conexiones. Para mí esto sí es muy muy importante, ya que esta conectividad tiene 8 conexiones USB, súper esencial para todos mis periféricos, además de monitoreo HW, y pues bueno, pues cuenta con quad channel hasta 3600 MHz más el overclock, porque sí, efectivamente la elegí para overclock. Otra toma de decisión importante fue la BIOS. Como siempre, es una BIOS completa para AMD, manejo completo del Threadripper y puede ser controlada con el sistema de soporte App Center del monitoreo hasta el RGB Fusion, con soporte para hacer Q-Flash, o sea, se flashear y actualizar la BIOS en pocos pasos. La verdad es de que esa era una característica que yo necesitaba, y algo que sí te menciono es de que en esta versión de Aorus, cosa que me pareció bastante extraña y sí es importante mencionarlo, es de que en la X399, por lo menos Aorus Extreme, encontré que no era necesario la actualización de BIOS para dar soporte a los procesadores, en este caso el 2990X y el WX. Por tal motivo, eso también me pareció fabuloso, aunque posteriormente, pues bueno, tendré que hacer actualización de BIOS, pero voy a esperar el momento apropiado una vez que tenga todos los juegos y todos los componentes para esta nueva PC. Cuando la vemos montada, es una auténtica furia que hemos puesto, y pues antes de dar mi opinión mía de mí, que es mía, porque es mía, pues bueno, ya les mandé un cordial saludo a nuestros amigos de Bolivia, reiterándoles que mis preferencias no están en una marca, están en lo que me ofrece, en mis necesidades y gustos, y en esta ocasión Aorus simplemente cumplió con ello. Además de su gran diseño,
que ya, pues bueno, que ya colocándole los componentes se ve genial. Le he puesto 64 GB de RAM. Mi Threadripper 2990X va a venir acompañada posteriormente con un, pues un, una 2080 Ti, porque es la que realmente necesitamos. Pero mientras, te comento que se ve genial, y pues comentar que cada día más la línea Aorus está haciendo un gran trabajo, ya que sin necesidad de estas, puedes combinar el Threadripper 2990X con los 32 cores y los 64 threads, con canal quad channel para DDR4. Definitivamente es la mayor potencia de procesamiento que verás en la actualidad. Y pues bueno, además que es abrumador saber que tiene cargas de trabajo con 40 megabytes de caché de procesador sin sacrificar la eficiencia gráfica, gracias al rendimiento IPC de clase mundial de la arquitectura Zen. Y pues lo más sabroso es que, a diferencia del Intel NVMe Ride para la plataforma AMD Ryzen, Threadripper ahora sí es compatible de forma totalmente gratuita al combinar varias unidades SSD NVMe en una matriz RAID del 0 al 1, o sea, RAID 0, RAID 1 o RAID 10. Es posible mejorar en gran medida el rendimiento de tu disco y la integridad de tus datos, y lo puedes expandir hasta 7 discos NVMe. Y pues bueno, pues eso sería, quedaría así súper mega de huevos. Vamos a seguir continuando. Reitero nuevamente, es el orgullo de la armada espartana. Por lo menos estará aquí y la podrán ustedes observar, el gran rendimiento y lo satisfecho que me siento teniendo esta placa de grandes proporciones para las nuevas tecnologías. Y pues bueno, vamos a probarla posteriormente en otros detalles. Pues bueno, gracias por ver este video. Dale like, suscríbete al canal para que yo pueda cagar más tranquilo. Si quieres que yo arme tu PC gamer o necesitas una estación de trabajo para tu profesión o empresa, te dejo mis contactos en la descripción del video. Y pues bueno, no olvides activar la campanita, no olvides compartirlo con un amigo y nos vemos hasta la próxima.